Bueno, Nico, el gusto de saludarte, como siempre. Bueno, imagino que contento por todo lo que se ha dado en estas últimas fechas. Bueno, ya clasificación asegurada, la Copa Argentina también. ¿Cómo podés graficar un poco lo que es este momento para ustedes? ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que sí, contentos. Hemos cumplido dos objetivos que nos propusimos a principio de año. Así que bueno, contentos. Y bueno, sabemos que todavía falta, que no logramos nada. Así que bueno, tenemos que seguir por este camino y bueno, seguir mejorando porque ahora se viene lo más difícil y lo más lindo. Bueno, quedan 6 puntos en juego para, bueno, clasificar lo más alto que se pueda, asegurar localías. ¿Cuál es un poco la idea al margen de lo obviado de la pregunta? Sí, obviamente la idea es tomarnos estos dos partidos que quedan como lo venimos haciendo, como una final, como un partido decisivo. Si bien, como decís vos, ya estamos clasificados, pero queremos clasificar lo más arriba posible porque sabemos los beneficios que tiene eso. Así que bueno, trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos posible para, bueno, estar más tranquilos y tratar de definir acá en casa, que sabemos que nos hacemos muy fuertes. Bueno, ya pasaron varias fechas con Marcelo y el equipo se fue prácticamente de arranque encontrando. Ya con el paso de las mismas y conociendo un poco más a Marcelo en este caso, ¿dónde pensás que estuvo el mérito de él para lograr todo esto con ustedes? No, creo que lo he dicho varias veces, creo que desde que llegó nos inculcó una mentalidad ganadora, creo que su forma de ser y su personalidad es así. Después, obviamente, está la táctica y hay un montón de cosas físicas y miles de cosas más, pero bueno, creo que eso trata de ser ganador, de hacernos sentir cómodos, con confianza, de que somos mejores que el rival y bueno, creo que todas esas cosas a un jugador le da confianza y bueno, hace que uno rinda mejor en la cancha, Bueno, de tanto hecho, como claro, grupo también. El grupo también totalmente. creo que tuvo mucha influencia, así que bueno, creo que es un poco eso. Con Ferro estuvieron, bueno, muy cerca, creo que fueron más y hasta merecieron ganar el lunes, ¿no? Sí, bueno, creo que tuvimos la chance más clara del partido, manejamos bien el partido, por momentos, como digo siempre también, se juega bien, por momentos no tanto, pero los rivales te estudian también y bueno, es una categoría complicada, pero bueno, creo que merecimos más con Ferro. Pero bueno, es así, es fútbol, hay que meterla y bueno, no es de merecimiento. Y creo que en lo personal debe ser es tu mejor momento en Estudiantes, imagino que lo que venís buscando de hace tiempo, ¿cómo te estás sintiendo? Porque bueno, estás marcando la diferencia con goles, digo, todo para bien en tu caso, ¿no? Sí, bueno, la verdad que muy contento acá en el club. Como decís, creo que en lo personal es mi mejor momento. También la verdad que ayuda mucho el equipo, cómo está el equipo, eso creo que motiva aún más a cada uno de nosotros para bueno, tratar de estar al 100% todos los días para bueno, como te dije al principio de la nota, que se viene todo lo más lindo, lo más difícil. Así que bueno, la verdad que contento. A veces no puedo dormir porque me paso de rosca con qué puede llegar a pasar más adelante, o bueno, con ganas ya de jugar los partidos de playoff, pero bueno, tranquilo, y bueno, sabiendo que todavía no ganamos nada, pero vamos por un camino. Da la impresión, y corregime si me equivoco, que no tenés una posición fija en la cancha, sino casi que es moviéndote en todo el frente, por derecha, por izquierda, alternando muchas veces. ¿Cómo te explicarías vos en esta función que hoy te toca? ¿Cómo te describirías? No, creo que nada, soy un jugador que nada, de equipo, creo que un jugador de equipo que trata de adaptarse a lo que pide el técnico, a lo que pide el equipo, a la situación del partido. Y bueno, trato de, como te digo, adaptarme, hacer lo mejor posible. A veces sale bien, a veces no tanto, pero bueno, creo que acá lo importante es el equipo, que cada pieza que se toca, que se mueve, está bien, está firme. Y bueno, por eso digo que vamos por un camino y ojalá que bueno, lleguemos hasta el último día con chances de lograr el objetivo. Bueno, ascendió Belgrano y salió campeón, digamos, de esta primera nacional. Y ustedes fueron el primer equipo que le sacaron puntos en Alberdi. ¿Lo notas? Creo que sí, un justo campeón a Belgrano en todo este campeonato como el mejor de todos. Sí, porque lo dicen las estadísticas, los números, creo que estuvo puntero desde la fecha 7. Y bueno, en una categoría como esta, muy, muy complicada, muy irregular, donde todos le ganan a todos, fue el único equipo, creo que se mantuvo siempre ahí arriba,
que bueno, nada, por algo fue campeón 3 fechas antes y bueno, creo que son justo campeones. Y creo que Instituto San Martín y el resto están casi en la misma, ¿no? Es como que hay mucha paridad, eso lo notas al margen de que los partidos son así, pero que el segundo ascenso puede ser para cualquiera. Sí, obviamente, sabemos que ahora en más le podemos jugar de igual a igual a cualquiera, no le tenemos miedo a nadie, al contrario, sabemos que somos un equipo fuerte, que somos un equipo complicado, así que nada, nos estamos preparando para eso, si bien todavía quedan 2 partidos, como te dije, de tratar de sacar la mayor cantidad de puntos, pero creo que ya nuestras cabezas de a poquito se van metiendo en esas finales y bueno, sabemos que somos un equipo fuerte, con jugadores de jerarquía y bueno, creo yo que vamos a hacer un gran papel. Si tuviese que destacar las virtudes más grandes del equipo, ¿cuál sería a lo largo de estas últimas fechas? Porque, no sé, pensando rápidamente, a nivel defensivo, pocas fisuras, el goleador del campeonato, que bueno, es un par que no convierte, pero sigue estando ahí el tanque. ¿Cuál sería para vos el punto más alto del equipo? Y yo creo que la eficacia, ¿no? Creo que muchos partidos quizás no generamos tantas chances de gol, pero nos hacemos fuerte atrás, sabemos sufrir, porque obviamente que los rivales también te atacan y hay que saber sufrir. Creo que eso también es nuestro fuerte, pero creo que la eficacia, ¿no? El llegar y convertir, o las pocas veces que tengamos una chance de gol, tratar de convertir, creo que eso fue clave a lo largo del torneo. Así que bueno, creo que ese también es un punto alto de nosotros y del equipo. Respetando un poco la privacidad y que fue una situación delicada de Brian, ¿cómo se adapta el grupo ante esto, ¿no? Por ahí de paso con Fran Romero por otra lesión perderlo, digo, ¿cómo es un poco el trabajo grupal de ustedes, digamos, de contención, ¿no? Sí, bueno, obviamente fueron 2 bajas muy, muy sensibles para nosotros porque también venían siendo jugadores que tenían un nivel muy alto, pero más allá de eso, creo que bueno, el compañerismo siempre está, bueno, justo hoy estuve con Brian, estuve charlando y bueno, está más tranquilo. Cuando a Juge le pasó lo de la lesión, lo fuimos a ver a la clínica y bueno, es un poco de eso, apoyarlo, que cuenten con nosotros, que saben que estamos y bueno, obviamente que después están sus familias y bueno, todo el entorno de ellos, pero como compañeros, eso, tratar de levantarlo y nada, que estamos para apoyarlo ante cualquier cosa. Vos en lo personal a futuro, ¿cómo te ves? Porque creo que estás haciendo un torneo para más y bueno, se rumorea también hasta que la primera división puede tener más equipos todavía. Digo, es como que el salto primero hoy es más corto, volver a donde estuviste, es una realidad palpable. Sí, no, obviamente que me doy cuenta del torneo que estoy y que estamos haciendo y me pone muy contento porque, bueno, es lo que uno a principio de año cuando arranca la pretemporada lo soñaba con llegar a las últimas fechas con chance de entrar al reducido, de pelear un campeonato, pero estoy tranquilo, tengo un año más en el club, estoy muy cómodo y, bueno, ojalá que pueda jugar en primera con Estudiantes, ¿no? Que podamos ascender, que es un sueño. Poder llevar al club a primera división. Sabemos que es difícil, pero no imposible y que tenemos un gran equipo para conseguirlo. Así que estoy tranquilo, no lo pienso tanto. Así que nada, vamos día a día disfrutando. La verdad que tenemos un grupo bárbaro. Entonces nada, se disfruta mucho el día a día, así que eso es buenísimo. Esto te lo he preguntado otras veces, ¿no? Y tiempo atrás, pero la vida aquí en la ciudad, ¿cómo te trata? Porque bueno, por ahí lo vemos por las redes que van a la sierra, que hacen alguna escapada en días libres, digo, ¿cómo se vive en Río Cuarto si te lo preguntan un platense, por ejemplo? Nada, muy tranquilo, la verdad que uno acostumbrado a lo que es La Plata, que es más o menos parecido a Buenos Aires, no tanto quilombo, pero parecido. Acá es muy tranquilo, obviamente se toman recaudos y todo con el tema de la seguridad, pero es otra vida, otra calidad de vida, mucho más tranquilo, como decís vos, cuando tenemos capaz que algún día libre, ahora que está el tiempo más lindo, salís a dar una vuelta por lugares acá cerquita, o mismo por acá por la ciudad y bueno, la verdad que tranquilo, muy lindo. Como te digo, estoy cómodo acá. Y bueno, esperemos cerrar el año de la mejor manera. Lo último, ¿qué rol tiene Fernando Belucci en el grupo? Porque le tocó jugar por ahí no tanto por el tema de las lesiones, pero se lo ve también alguien muy, muy participativo con ustedes, que está en todos lados. Digo, ¿cómo puedes absorber la experiencia de un tipo así? No, la verdad que Fer es un grande con todas las letras, una persona muy, muy humilde. Es difícil mantener esa humildad con todo
consiguió y con la gente que se rodeó toda su carrera. La verdad que para nosotros es muy importante. Obviamente nos gustaría tenerlo dentro de la cancha, pero bueno, la verdad que está siempre con nosotros. Fue el otro día con Ferro a la cancha, viajó con nosotros y siempre está ahí dando consejos, apoyando, tirando para adelante. Así que eso para nosotros los más chicos es muy, muy importante.